chicos, bienvenidos a su programa Vivir Mejor. Para mí es un gusto poder compartir este espacio contigo. El día de hoy sigue Paola con nosotros. Así que vamos a echarle muchas ganas a nuestros ejercicios. Vamos a iniciar nuestra rutina. Acompáñenme. Pues bien, aquí estoy nuevamente con Paola, guapísima Pau. Vamos a empezar, chicos, nuestros ejercicios. Vamos a realizar un pequeño calentamiento. Vamos a decir que sí con nuestra cabecita, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora hombros arriba y abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, voy a ir al lado. Y 1, 2, 3, 4, abajo. 6, 7, 8, arriba. 3, 4, al centro. Voy del otro lado. 1, 2, 3, 4. Doble rodilla. 2, 3, 4. Eso, arriba. Eso, al centro. Muy bien. Brazos, un bracito arriba. Eso. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, al frente, 1, 2, con fuerza, eso, el otro, muy bien, junto mis piecitos y voy a subir talones, arriba y abajo lo más rápido que pueda, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, balanceo, eso, 3, 4, 5, aquí sí puedes echar un poquito las pompas hacia atrás, no pasa nada, eso, muy bien, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, voy a elevar talones. 4 tiempos hacia arriba, 4 tiempos para llegar al piso. Ojo, muy importante, que los tobillos no se les abran cuando ustedes hacen su elevación de piecitos, ¿ok? Hay que tratar de mantener siempre los tobillos bien sujetos, en el mismo lugar y que no se abran, porque si no después podemos lesionarnos también. Vamos. Ahí, 1, 2, 3, 4, bajo. Muy bien, 1, 2, 3, 4, bajo, esto. Esto también nos va a ayudar mucho a poder activar la circulación en nuestras piernas, ¿sale? Cuando sentimos luego las piernas muy cansadas o que sentimos que los talones nos duelen porque todo el peso lo ponemos siempre sobre los talones, estos ejercicios también nos ayudan mucho a poder descansar ese peso que luego hay en nuestros talones. A mí luego me pasa y me pongo a hacer así, a elevar y a bajar un poquito mis talones y descanso súper, súper, súper bien. Muy bien, el último. 1, 2, 3, 4, bajo, eso, y balance hacia atrás. 2, 8 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con salto, ¿sí? Voy a doblar las rodillas, salto y vuelvo a caer flexionado. Así como lo está haciendo Pau. Dobla sus rodillitas, salta y caigo flexionado. Quienes no puedan hacerlo, por favor me siguen a mí. Listos, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Muy bien. Abro el compás de mis piernas. Abro las rodillas. Abro las puntas de mis pies. Cadera bien abajo y subo un talón y el otro. Eso.
Muy bien. Espalda derechita. Eso. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arriba. Me quedo arriba. Ahí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, voy a un lado y al otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, ahora sí, vámonos al piso. Ok, ahora sí vamos a trabajar lo que es la chaparrera, así que nos vamos a colocar de esta forma. Así como Pau, como yo, vamos a doblar nuestras rodillas. Lo que vamos a hacer es elevar la pierna en 4 tiempos. Eso. Bajo en 4 tiempos. ¿Sí? Como si hubiera una resistencia. Listo, iniciamos. Y 1, 2, 3, 4. Bajo. 6, 7, 8. 1, 2, 3, bajo. Eso, muy bien. Sostén, sostén. Bajo. Eso. Muy bien. Eso, eso, vamos. 1, 2, 3, 4. Bajo. 6, 7, 8. Eso, vamos, vamos. Eso. Eso. Muy bien. Vamos, vamos. Aprieta bien esa piernita. Con una resistencia. Imagina que hay una fuerza de oposición. Eso. Eso. Último. 1, 2, 3, 4. Bajo. 6, 7. Extiendo pierna. Ahí. Y voy a subir la otra. Se queda la de abajo. Eso. Y voy a subir y bajar, chiquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, de ahí voy a hacer círculo hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Eso. Ya sientes que te está quemando. Ya siento. Eso. 6, 7, 8. Vamos de regreso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. La rodilla la llevo hacia el pecho y extiendo en flex. Eso. 16. Muy bien. Eso. 3. 4. Al frente, al frente. La rodilla viene al frente. 5. Eso. 6. Muy bien, Pau. 7. Hagan todos sus ejercicios así de bonitos como Pau. Eso. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, descanso, cambio de lado, listo, 5, 6, 7, elevo, 4, bajo, 1, 2, 3, 4, eso, eso, muy bien, arriba, eso, arriba. Eso. Muy bien, bajo. Arriba. Eso. Arriba. Eso. Aprieta la pierna. Vamos arriba. Eso. Eso, bajo. Arriba, abajo, uno más y 1, 2, 3, 4,
bajo. Eso. Extiendo la pierna y chiquitos. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Círculo hacia afuera. Eso. 2, 3. Agárrate, agárrate. 4, 5, 6, 7, 8. De regreso. Vamos. Se siente como quema ahí esa parte de la pierna. 5, 6, 7, 8. Ahí mantengo y doblo rodillita hacia el pecho. Extiendo. Y 1, 2, 3, 4, 5. Eso, muy bien. Eso, 7, 8, de regreso, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muy bien, Pau, 2, 1. Muy bien, chicos. Au. Ah, pues bien, chócalos, Pau. Ya terminamos. Muy bien. Pues repite la rutina, está súper sencilla como todas las anteriores. Así que, sigue adelante. Y pues bien, chicos, ya terminamos nuestra rutina del día de hoy. Espero que te hayas sentido muy bien. Trabajamos lo que fue la chaparrera y un poquito la pantorrilla o el chamorro. Por favor, acuérdate, estos ejercicios nos van a ayudar también mucho a activar la circulación, especialmente para aquellas personas que sienten pesadez en sus piernas o que tienen problemas de varices. Les van a ayudar muchísimo los ejercicios que se hicieron para la chaparrera o pantorrilla. Y pues ven, los quiero dejar con la reflexión de hoy. Y hay un verso que dice que Dios bendice a los que confían en Él, pero todos aquellos que no ponen su confianza en Dios, son contados como gente insensata. Y pues bien, yo a través de este verso me pude dar cuenta que hay veces que a nosotros nos cuesta mucho trabajo el poner nuestra confianza totalmente en Dios. A veces creemos que nuestros pensamientos o a través de la forma en la que nosotros actuamos o resolvemos las cosas es la mejor. Sin embargo, a veces cuando Dios nos solicita hacer algo, cuesta mucho trabajo porque el temor muchas veces es el gigante principal que te impide dar ese gran salto de fe. Pero imagínate qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido, escuchado la voz de Dios. O si le hubiera consultado con su esposa, oye, esposa, ¿tú qué opinas? ¿Sacrificamos a Isaac o qué onda? Obviamente la esposa le iba a decir, no, estás loco, estás seguro que Dios te dijo eso. Y se iba a poner en duda la palabra, ¿no? Lo que Dios le había mandado. Sin embargo, Dios no es un Dios cruel que diga, ay, yo quiero asesinar a toda la gente. No, sino es un Dios que prueba nuestros corazones, prueba nuestra obediencia. Y a veces nos va a llevar al borde o al límite para que nosotros podamos depositar nuestra confianza plena en Él y creamos que realmente Él es, que aunque nosotros podamos ver un vacío de lado al otro, podamos creer que hay una mano que nos va a sostener y nos va a llevar del otro lado. Entonces, a mí, en lo particular, hace mucho tiempo, Dios me dio una instrucción que, híjole, tengo que ser honesta con ustedes, me costó mucho trabajo, pero a fin de cuentas lo hice y sé que pude recibir también una gran bendición de su parte por haberlo escuchado. La obediencia, tanto como hijos, o para seguir alguna instrucción, incluso hasta a un jefe o una autoridad, siempre nos va a llevar una bendición. Entonces, chicos, esa es la reflexión del día de hoy. Les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, hasta la próxima.